Muchas veces cuando estamos hablando, cuando nos reímos, se nos ve nuestra lengua. No sé si a ustedes les ha pasado que han estado hablando con algunas personas y cuando están hablando, riéndose, la lengua no se ve tan bonita y no se ve tan limpiecita. Pues hoy les traigo el secreto de una mascarilla que les va a encantar para tener una lengua bonita, cuidadita, rejuvenecida y sobre todo muy limpia. Disfruten el video con mucho cariño. Y abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a que te suscribas y formes parte de nuestra familia. Regálame un like y comenta lo que tú quieras. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde tú estás buscando lo mejor. Y eso es lo que tengo yo aquí para ti y para mí. Lo mejor en belleza casera y natural, a bajo costo, pero con los mejores resultados. Aquí en mi canal vas a encontrar solución para todo y desde la primera vez vas a ver el cambio, porque nosotras no tenemos tiempo de estar esperando. Queremos ver el cambio el mismo día. Y ustedes saben que la lengua es otro lugarcito que nosotros tenemos que cuidar y tener la mira linda de verdad, verdadita. Y hoy les voy a traer una mascarilla para la lengua, para tener la lengua limpia, para tenerla olorosa, para tenerla cuidadita y bonita. Porque muchas veces las personas se cuidan y se hacen mascarillas, se ponen cremas, aceite, pero olvidan la lengua. Y muchas veces las personas están hablando y se le ve la lengua que no se ve bonita. Y ya ustedes saben que aquí con la Egui y la reina de YouTube, todas las mujeres son lindas de cabeza a pies, porque yo les tengo a ustedes solución para todos los lugarcitos de nuestro cuerpo. Así que este músculo, que muchas veces es peligroso por las cosas que se dicen, tenemos que también cuidarlo. Así que vámonos por allá para enseñarle con tres ingredientes la mascarilla que vamos a hacer para nuestra lengua. Y aquí les voy a enseñar los tres ingredientes que vamos a necesitar para hacer una mascarilla para nuestra lengua. Vamos a poner una cucharada pequeña de pasta dental, cualquier marca y cualquier color. Una cucharada pequeña. Vamos a poner una cucharada grande de azúcar blanca. Una cucharada grande de azúcar blanca y vamos a poner una cucharada grande de miel. Y ahora vamos a mover estos tres ingredientes. Y después de mover bien nuestra cucharada grande de azúcar blanca, nuestra cucharada pequeña de cualquier pasta dental y una cucharada grande de miel, vamos a ir por allá para explicarle cómo vamos a poner nuestra mascarilla en la lengua. Y aquí ya estamos de regreso con nuestra mascarilla que vamos siempre a mover muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es que con un papelito me voy a quitar mi labial para enseñarles mejor cómo vamos a poner esta mascarilla. Quiero decirles a ustedes que el cepillo dental es muy bueno mantenerlo limpio y ustedes también lo pueden lavar con alcohol para que esté desinfectado y siempre tenerlo en un lugar limpio. Cambiarlo de 2 a 3 meses es muy bueno también, pero lo principal es mantenerlo limpio. Y ahora lo que vamos a hacer es que voy a mojar un poquitito mi cepillo y voy a ponerle un poquito de la mascarilla que hice y lo que vamos a hacer es que vamos a pasarle el cepillo con esta mascarilla a nuestra lengua de abajo arriba y de arriba abajo. Y voy a tomar un espejito para hacérmelo más cerquita y ustedes se vayan fijando de la forma que yo voy a hacer. Esta mascarilla que hicimos te va a durar para la semana entera. Si quieres, la puedes hacer en la mañana y en la noche.
y te va a durar de 5 a 6 días. Así que vamos a empezar. Vamos a sacar nuestra lengüita y vamos a cepillarla de arriba abajo y de abajo arriba, de esta forma. Si ven algo amarillito, acuérdense que le pusimos miel. La miel es muy buena para nuestra lengua también. Ahora la cepillamos de arriba abajo. Ahora vamos a cepillarla de abajo arriba. Y llevarla hasta lo más que ustedes puedan. Vamos a enjuagar y vamos a repetir el procedimiento. Y después de enjuagar nuestra lengua, lo que vamos a hacer es que vamos a mojar otra vez, vamos a mojar nuestro cepillo, vamos a tomar otro poquito más de la mascarilla, la vamos a poner en nuestra lengua, la vamos a dejar más o menos de 4 a 5 minutos, y después la vamos a cepillar otra vez. Así que ahora le vamos a poner la mascarilla a toda nuestra lengua con el mismo cepillo. Ahora la vamos a dejar así de 4 a 5 minutos. Así que voy a hacer algo aquí en lo que pasan estos 5 minuticos y ya regreso con ustedes. Y después de 5 minuticos de tener la mascarilla en mi lengüita, vamos a pasar el cepillo otra vez, de arriba abajo, de abajo arriba, y llevando el cepillo a toda la lengua y lo más que ustedes puedan en la partecita de atrás sin hacerse daño. Ahora vamos a enjuagar otra vez. Y después de enjuagar nuestra lengua, ustedes van a sentir limpieza, un aliento muy rico. Y muchas veces las personas tienen un poquito de mal aliento y no es porque no se lavan la boca, es porque no se saben lavar la boca correctamente. Tenemos también que tener higiene en nuestra lengua. Cuando tomamos café, cuando comemos chocolates, cuando comemos mucha comida, nuestra lengua no se mantiene limpia. Así que esta mascarilla la puedes usar todos los días. Puedes prepararla y dejarla en una vasijita de cristal en tu baño. Te aseguro que toda tu familia te va a agradecer que la hagas. Recuerda que cada persona debe tener la suya para que no usen la misma. Y el cepillo, lo que vas a hacer es tener una cucharita y le vas a poner encima del cepillo para que no pongan el cepillo adentro de la mascarilla y se mantenga sin bacteria y se mantenga bien. Una lengua arregladita, limpiecita, con esta mascarilla, vas a estar hablando y te vas a sentir un frescor en tu boquita y te va a encantar. Como todo lo que yo les traigo a ustedes de primera calidad, para que ustedes, mujeres y caballeros, cada día estén más limpiecitos, más jóvenes, más bellas y más reina, mira, igual que yo. Por eso les comparto todos los truquitos de belleza que yo hago, porque me encanta decirles todo lo que yo hago. Y les quiero decir una cosa, que para ponerle el sello a esta mascarilla, vamos a poner un poquitito de la miel. Y vamos a pasar nuestro dedito por la lengua con la miel. La vamos a dejar así, vamos a lavar nuestras manitos y hemos terminado esta mascarilla en la lengua. Espero que les haya gustado, que me digan si la van a hacer, que les va a encantar. Y recuerden, usen el músculo de la lengua
para hablar y para cosas agradables. Y nunca usen el músculo de la lengua para estar hablando cosas que solamente les va a ustedes a regresar cosa fea. Recuerden que las personas que critican, que hablan de los demás, que hacen cosas que no deben de ser, solitas se van autodestruyendo. Se les va poniendo todo feo, se les está poniendo todo viejo y son personas que se van a ir amargando cada día. Así que mientras nosotros en este canal sí enseñamos belleza, motivación y a ponerte cada día más linda. Te aseguro que muchas de las que me están viendo hoy no se habían puesto nunca una mascarilla en la lengua. Por eso entrar al canal de la Egi siempre es encontrar algo nuevo, conocer algo y cuando termina el video simplemente vas contenta porque has pasado un ratico conmigo en nuestra familia aprendiendo cosas bonitas. Que Dios me las bendiga, me las cuide y nos vemos, ya ustedes saben, en el próximo video con la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube igual que tú. Y muy pronto vengo con unas sorpresas que a ustedes ni se las esperan. Así que al tiempo, prontito ya se las comparto. Besito, nos vemos mañana.